Existe un lugar en la Ciudad de México donde todo el mundo quiere venir. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hay en este lugar que todo mundo, chico, grande, viejito o joven, está aquí? Esto es el corazón de la Condesa. Ayúdenme a descubrirlo. ¡Adiós! Aquí en la Condesa existen desde tortas hasta crepas. La Condesa es un lugar reconocido por su amplia variedad en alimentos, además de boutiques y muchas otras cosas. Pero hoy por hoy la Condesa es el lugar más in de la Ciudad de México. ¡Acompáñenme! El encanto que tiene la Condesa es muy particular porque todo lo que en ella envuelve hay un encanto, hay magia, hay buena atención. La Condesa es un lugar de verdad, híjole, lleno de magia. Existen varias jerarquías en la cocina y entonces encontramos a alguien que es muy importante en la función de todo esto y es el garrotero. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo es la gente de la Condesa? Pues amable, pero hay algunos que sí se ponen sus moños y pues sí, ¿eh? Otra de las personalidades importantes en la gastronomía son los meseros. Y estamos aquí con, ¿cómo te llamas? Alberto Gómez. Dime una cosa, la gente de la Condesa, ¿qué es lo más extraño que te ha pedido de platillos? Pues no, la gente es muy, muy sencilla, muy amable. Aquí no hay gente, ahora sí como que dice mamona. Es pura gente sencilla, amable, muy light. Oye, ¿y dejan buena propina? Sí. Ah, eso es muy importante. Por favor, dejen propina, porque esta gente sí requiere de todos nosotros. O sea que la gente de aquí del DF deja buenas propinas. La mayoría. Casi la mayoría deja el 15%. Aprendan los regios. No cabe duda que la Condesa es un lugar lleno de folclore, donde se conjugan desde la moda, la gastronomía, gente muy guapa y el deseo de devorarnos unos a otros. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de la Condesa? La comida. ¿Y qué platillo es el que tú prefieres y a qué lugar te gusta ir? Los mariscos. ¿Y el lugar? Aquí en La Morena. Aquí en La Morena ustedes pueden encontrar cualquier variedad de camarones chiquitos, grandotes y hasta ostiones. ¿Qué es lo que más les gusta comer? Pechuga. Chile en hogada. Chile como sea. Huevos. Ven, chile, huevos. Siéntense un rato aquí en la Condesa y van a ser muy felices. ¿Y como cuántos camarones te comes? Los que me entren. Este es aventado, así que me voy a aventar yo. Adiós. Hola, Mónica. Oye, ¿qué es lo que te encanta de la Condesa? ¿Por qué vienes aquí a la Condesa? Ah, el ambiente es muy agradable. Se puede convivir con la pareja, con las personas que nos acompañan, con la familia. No sé, es muy a gusto estar. Porque hay muchos lugares a donde ir y muchos bares. También por eso nada más. Sí, está muy diverso aquí el ambiente, entonces también. Por la gente, hay mucha diversidad. Algo que nos llamó la atención de la Condesa es su mercado. Es un mercado legendario. Y algo que tiene de curioso es que vinieron gentes de otras partes a hacer este graffiti. Bueno, y ahora sí llegamos con el rey de la cocina de aquí de la Condesa, y tenemos a Rufino Pérez Ángeles. ¿Cómo estás, Rufino? Bien, ¿y tú? Estupendamente bien, y estamos aquí degustando el chile del chef que está aquí de este lado, que es una gloria maravillosa que nos lo preparó especialmente para nocturninos. ¿Qué fue lo que te llevó a estar aquí en la Condesa? Porque yo sé que trabajabas en un hotel muy famoso y ahora, bueno, te jalaron para acá porque eres una maravilla. Bueno, pues porque pues, trabajo en cocina mexicana y puedes experimentar con algunos platillos. Y ahora, con su permiso, vamos a comer aquí con el chef. Pudimos comprobar que en la Condesa podemos encontrar desde obras de arte hasta rarezas como esta. Es un olivo traído desde Grecia. Y bueno, pásense una tarde de café tranquilo con sus amigos, con su pareja o sus prospectos aquí en la Condesa. Yo soy la Supermana. Reporteo para Nocturninos. Adiós.